Bienvenidos a San Sebastián, municipio de San Vicente. Estamos ubicados al norte del departamento. Somos un municipio progresista. Tenemos muchas bellezas a nuestro alrededor, paisajes naturales. Pero nuestro principal atractivo son los telares de palanca, en donde nuestros artesanos día a día trabajan y diseñan con colores e hilos los distintos productos artesanales, textiles, que luego la gente, nuestra gente, viene a disfrutar. Este museo fue fundado en el año 98 por el doctor de antropología médica, el doctor Hugo de Burgos, quien fue llamado hijo meritísimo de San Sebastián y uno de los 10 hispanos más influyentes en Canadá. Fundó este museo con su esposa en el 98. Con el terremoto del 2001 cerró sus puertas y estuvo cerrado por 16 años. Y tuvimos el apoyo gracias a la gerencia actual de Acojar, quienes son los benefactores principales del museo. Abrió sus puertas en el año 2019, agosto, para ser más específico, hasta la fecha. Entonces, mientras van a tener el recorrido, van a ver piezas arqueológicas de aquí de San Sebastián, como también colección de cámaras fotográficas. Por lo tal, también es antropología, antropológico, entonces se va a conocer un poco también de la cultura de las personas de El Salvador y de fuera de El Salvador, pero específicamente de San Sebastián. San Sebastián también tiene atractivos diferentes en sus alrededores, en sus comunidades, paisajes, ríos, montañas. Además, también contamos con nuestra gente, que es el potencial más grande que tenemos. Esa persona que día a día se levanta a trabajar el campo, a trabajar en los distintos puestos en los que se ubican ellos para progresar y para sacar adelante sus familias y, por qué no decirlo, también el municipio. San Sebastián es eso y más. Belleza, cultura, paisaje y patrimonio. Gracias por venir a San Sebastián, los esperamos. Estamos cerca, a 50 kilómetros de la capital, en un lugar en el cual jamás podrán olvidar de sus atractivos y de su belleza y la sonrisa que caracteriza a sus habitantes. Muchas gracias por visitarnos, los esperamos pronto.